Señoras, señores, bienvenidos. Hoy es lunes y tocaba la tertulia de los lunes. Y por eso son las 7 de la tarde y vamos a comenzar. Como siempre, los imprescindibles. Freddy Barra, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Puig, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Todo bien, ¿no? Nos sentamos en la mesa de trabajo y, como siempre, los últimos programas ya sabéis de lo que van. Que si el COVID por aquí, que si aumenta, que si suben, que si bajan. No habíamos dicho nada de... La capital cerrada y un montón de ciudades también cerradas. Sí. Que, ya ves tú, las dos más potentes, que en este caso Linares y Jaén, son las más importantes en densidad demográfica y ya veis cómo está. Pero vamos, está Marto, se está yo, que si comentemos en detalle estamos perdidos. Y resulta que en el recorrido que hemos hecho o que estamos haciendo normalmente y nosotros a diario, que consume la mitad de nuestro tiempo y un poquito más de los servicios informativos de Radio Andújar, nos encontramos al paso que un compañero, un colaborador, un amigo, tiene algo que contarnos, que es Alberto, que tiene algo importante porque empezó junto con otras personas a moverse. ¿Y cómo se llama exactamente esa asociación todavía incipiente? Sí, bueno, recién comenzada, no llevamos ni dos semanas. Plataforma de Afectados COVID Residencia Jaén. ¿Se puede decir que se va a consolidar seguro? Sí, no, con toda seguridad, con toda seguridad. Bien, bien. Sí, con toda seguridad y además con viso de incorporando a nuevas provincias. Hemos detectado con sorpresa de que no había un tejido asociativo, vamos a llamar reivindicativo, porque a lo mejor no es la palabra reivindicativo, pero sino asociativo o proactivo, después de la primera oleada, pero sobre todo después de la segunda, ¿no? Porque por aquello de problemática compartida. Sí, sí, claro, claro. Ese sería el colectivo. Claro, tú tienes, ¿no?, que tu dolor y tu sorpresa o tu chasco pues es compartido por centenas de personas, ¿no? Claro. Y bueno, pues hemos detectado que no había esa masa, ese músculo social que dijera qué ha pasado con la residencia. Y vamos a preguntarnos y vamos a exigir tanto a la sociedad como a los responsables, digamos, de las administraciones y a los responsables de la residencia, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, pues hemos empezado con esta plataforma aquí en la provincia de Jaén, pues dando estos primeros pasos, ¿no? En Andújar o en comarca de Andújar hay mucho, vamos a decir, en vías de asociación o... No, lo que es la provincia de Jaén estamos nada más que nosotros solos. Hay familiares que de forma aislada han empezado. Pues como yo hice al principio, yo empecé a hacer mi reclamación a la Junta de Andalucía. Otros familiares que eso, claro, tú vas por redes y al final te vas contactando, claro, con gente, ¿no? Exactamente. Pero de forma asociada o organizada o como un primordio de organización como estamos nosotros, no había pena. Lo que eran, pues, digamos, intentos individuales de familias individuales dolidas, sorprendidas o consternadas por la situación, ¿no? Y bueno, poco a poco pues vamos aglutinando a familiares que nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado. Y lo centramos en la segunda oleada porque no sé si sabéis que con la primera oleada había como un olvido, digamos un olvido tolerado por todos, ¿no? De hecho, desde la propia Fiscalía General del Estado se mandó una circular diciendo que la imprevisibilidad de la primera oleada hacía como que no había materia, digamos, de responsabilidad pública. Entonces, bueno, parece que la primera oleada como que se ha diluido en el tiempo. Pero claro, la segunda oleada ya no hay imprevisibilidad. Ya no hay... Hoy no ha pillado sorpresa, hoy no. La segunda oleada ya había una experiencia aprendida, una lección aprendida y había una medida que se pensaron adoptar y la segunda oleada pues ha pillado a muchas provincias con el paso cambiado. Y una de las provincias con el paso cambiado es la provincia de Jaén, a nivel nacional, cuidado que estoy diciendo. Bueno, yo creo, Alfredo, que aquí lo que cuento ahora, ¿y por qué? ¿Cuáles son vuestras razones? ¿Qué exactamente, qué es lo que reivindicáis? ¿Qué es lo que, yo creo que aquí está el captar a estas personas que se ven identificadas con la problemática que reúne en esta asociación es fundamental? Claro. A ver, lo primero que nos puede mover algo que nos podemos quizá la mayoría de los que nos estén escuchando. Es decir, ¿todo esto que está ocurriendo es culpa solo del COVID? ¿O es culpa del COVID más algo más? Y ese más algo más es lo que estamos poniendo la atención. Ese más algo más es la gestión particular, individual, de cada persona, de cada familia, de cada organización empresarial y de la administración, ¿no? Entonces, está ocurriendo que parece ser que toda la culpa de lo que está ocurriendo a nivel general, y después bajamos el detalle,
desde el principio, que es de culpa de la enfermedad, del COVID, y también culpa de quién, pues de los ciudadanos, ¿no? Parece que somos COVID más ciudadanos los culpables de todo, ¿no? Y que está el Estado velando para que no seamos malos y no nos dejamos contaminar, ¿no? Pero es que en la residencia ocurre una cosa muy particular, que en la residencia el margen de discrecionalidad que tienen los internos es muy poca. Hay la residencia, quien gestiona la residencia son los gestores de la residencia, mala supervisión que hace la administración. Entonces, a ellos no se le puede echar ya la culpa a los ciudadanos. Tú no puedes decirle a los abuelitos, es que los abuelos que son unos irresponsables, es que los abuelos que se juntan, es que los abuelos que no... No, perdona. Entonces, tu fórmula acusatoria que te está saliendo muy bien, y que yo no la comparto, ya lo hemos hablado más de una vez en esta mesa, te está saliendo muy bien respecto a la sociedad, ahora aquí no. Aquí entonces la administración tiene que asumir responsabilidades. Y cuidado que estamos exonerando la primera oleada, que ya me parece un disparate exonerar la primera oleada. Pero en la segunda oleada la administración tiene que pedir disculpas y después dar explicaciones, junto con los responsables de aquellas residencias que no han sido capaces de gestionar adecuadamente esta segunda oleada. Ya sabéis el caso de Andújar, es que si Andújar hubiese habido 3 o 4 residencias, pues a lo mejor el escenario sería distinto. Digo, puñeta, es que son 4 residencias, o 5, la comarca de Andújar. Es que ya podemos hacer una lectura, o que son todas terriblemente malas, o que realmente el embate de la crisis era tan terrible que ha dejado toda la residencia sin posibilidad de reacción. Pero no es que en Andújar ha sido una residencia, Andújar y comarca. Pero es que en Jaén han sido 2, en Linares han sido 2, es decir, han sido 30 y tantas residencias, que se dice rápido, pronto, ¿no? 30 y tantas residencias. Pero el impacto gordo, gordo, gordo han sido 13 residencias, con fallecidos por encima de la decena, ¿no? Joder. Eso por ponerlo en el ámbito provincial. En el ámbito provincial, claro. Sí, claro. Porque luego pegar el salto a España y ya es descomunal, vamos. Pero que curioso, precisamente ya investigando, es que Jaén se ha salido, es que Jaén y Granada han estado al top de la, digamos, de las provincias en cuanto a fallecidos de mayores, sí, sí, de toda España. Entonces, hay una responsabilidad autonómica, lo digo clarísimamente, una responsabilidad de los responsables políticos, autonómicos, políticos y también tecnócratas. Ya sabéis, compañeros de esta mesa y escuchantes, que yo nunca me he cortado a decir que la responsabilidad es política y tecnócrata. Es decir, tecnócratas son aquellos que están muy cerca del político, que influyen en sus decisiones y que lo animan a tomar decisiones. O aquellos que el político se le ocurre una idea y el tecnócrata no la corrige, sino que le da viabilidad. Los tecnócratas son muy peligrosos, ¿vale? De todas maneras, en cualquier caso, parece que concretamente por parte de la Junta o por parte de la administración que sea, que aquí no se tratará, vamos, yo no quiero centrarme en nadie, pero en cualquier caso ha habido una inhibición de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Alfredo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, lo veo complejo, efectivamente. Bueno, complejo es, sin duda. Claro. Es muy complejo. Creo que nos ha pillado, y ahora ya esto nos llama la atención, imagino que estamos todos de acuerdo, a que de esta que estamos ahora mismo hay que pensar en una nueva política de residencia, de, vamos a decir, política, ¿no? Una nueva forma de entender la residencia de ancianos, ¿no? Sin lugar a dudas. Eso totalmente, totalmente. Y por otro lado, yo creo que... que no lo sé, hombre, es lo que hemos dicho, pero yo creo, por lo que ahora hablaremos a lo largo de la tarde, hay residencias y residencias. Y lo que yo no sé es la fiscalidad de esos tecnócratas, de esas inspecciones, de la administración, si es, claro, es para todo igual, porque partimos de la ley que es todo igual, pero si es para todo igual, no me explico cómo una, y podemos ahondar ahora, cómo unas, yo sé que se han denodado por mantener la fortaleza, ¿no? Cerrada la fortaleza, que no pasara nada, y en otras, efectivamente, lo que hemos visto es que ha habido un desmadre en cuanto a tema de que las infecciones ha sido tremenda, tremenda. Tú estás diciendo algo muy interesante, sí. Yo lo estoy diciendo, tío, hay asimetría, ¿no? Hay asimetría. Es decir, no todas, si hubiese sido que todas las residencias por comarca hubiesen fallado, no, aquí ha habido una, y repartidas por toda la provincia son muchas, ¿no? Claro, eso pone en sofá lo siguiente, que hay gestiones y gestiones. Entonces, en un sistema como el modelo residencial nacional y de andaluz, muy estresado, con un ratio de trabajadores por usuario bastante bajo, con una estrategia de compartimentalización, de distribución, de cuestiones técnicas que ya están desfasadas, a pesar de que no apenas si tienen 13 años. El sistema estaba como para que me escuchen, para que me entiendan los oyentes, ¿no? Yo hacerme entender, es decir, estaba como el motor, como iba en primera,
iba muy revolucionado. Entonces, el coche avanzaba, el sistema avanzaba, pero excesivamente tensionado, el chico sí. caliente. Es decir, ¿qué pasa? Cualquier mini crisis hace que estalle. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cualquier pequeña crisis ha hecho que estalle el sistema. Ha estallado en aquellas que encima además estaban mal organizadas o tenían criterios excesivamente economicistas. Cuando tiene criterios excesivamente economicistas... Cuidado con eso, ¿eh? Claro. Alfredo, lo retenemos que vamos a volver es que a eso. Eso la, sí. El mundo de la residencia de ancianos, claro. El mundo, todos ahora envejecemos más tarde, etcétera. Ahora es un negocio. Claro, o sea, eso claro. es como cualquier otro. Como privatizó aquello ya. Y claro. entonces, bueno, pues como negocio hay que ver y analizar caso y caso, ¿no? Y entonces, pues por sí, eso... Sí, pero lo que estaba diciendo Alberto es que no se han cubierto ni los mínimos, que claro. a mí es lo que me llama la atención. No, pero es que los mínimos se establecieron, y aquí en Andalucía se establecieron en el año 2007, ¿no? Los mínimos, y en aquel momento eran los mínimos razonables. Y digo la frita, 0,39 trabajadores sanitarios por usuario, ¿no? Ese ratio fácilmente lo cumple toda la residencia. Sé que eso es lo curioso, porque encima se da un fraude importante. Ese ratio fácilmente lo cumple la residencia. El problema es que ese ratio no está bien distribuido, no está bien compensado a lo largo de la jornada. No está bien con turno, no está bien pagado. Es decir, es que ahí ahora tú empiezas a rascar, y detrás de la muerte, lamentable muerte de mi madre, pues tú vas avanzando para acá y dices, puñeta, es que aquí había una dejación de funciones extraordinaria de los últimos 12 años del gobierno andaluz y del gobierno estatal, pero sobre todo del gobierno andaluz, porque al final las competencias son autonómicas. Y en los últimos 2 años ha habido una dejadez total. Total, es muy demasiado sagrado, pero sí. no ha sido un lugar de interés prioritario la dependencia y el sistema de residencia. Pero quiero ir al símil de antes, es decir, una maquinaria muy estresada cuando llega una situación de crisis, revienta por las costuras, es decir, va apretado, y revienta con la costura. ¿Qué residencias han aguantado? Las que estaban un poquito más organizadas y las que tienen menos criterio economicista, si es que es así, o las que tienen las dos cosas buenas. Bien gestionada y con poco criterio economicista. Y evidentemente el factor suerte, ¿no? También influye. Lo que está clarísimo es que hay unas condiciones de contorno que no han ayudado y unas condiciones de gestión interna de cada residencia, en este caso, nombro la de Europea porque es la que nos toca en Andújar, que tampoco han funcionado. Cuidado, que yo, en mi afán de ser equilibrado, estoy defendiendo que la curva de Europea tuvo dos momentos críticos y después un momento de estabilización. Es decir, no podemos decir que fue todo un desastre, no, hubo dos momentos muy malos y después una tercera fase de estabilización que permitió que la mayoría que las muertes pasaran no llegaran a más, ¿no? Bueno, pues eso al final es mérito de la gestora de la residencia, de la Junta de Andalucía, de los ciudadanos y de todos. El problema es que nosotros como usuarios y yo como profesional tengo que decir, mire usted, lo que no podemos esperar 3 semanas es a que ustedes pillen el equilibrio, que en esas 3 semanas muere gente. En la de Orpea, en la de Caridad de Consolación de Jaén, en la de Linares, en la de Siles, y en la de Sevilla, la de Huelva, es decir, no se le puede dar 2 o 3 semanas a que el virus te haga un roto. Hay que tener planes de contingencia serios, ensayados, protocolos sabios y una buena intervención de la administración. De verdad han fallado demasiadas cosas en la provincia de Jaén. Y eso es lo que queremos denunciar. Y además queremos, y agradezco muchísimo la oportunidad que me estáis ofreciendo, queremos que la sociedad debata al respecto, porque yo ya no tengo ninguna madre para que defender. Yo ya si estoy defendiendo, defiendo a los padres o las madres de lo que nos están escuchando o los futuros padres y madres que estén en esa residencia. A mí ya no me va nada en esto. A mí ya me da igual. Sí. ¿Cómo quiero decir? Pero no me da igual, porque digo, bueno, joder, no quiero que ocurra esto dentro de 3, 4, 5 años y lo ocurran a otros padres y otras madres. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. De hecho, yo creo que todos en esta mesa, los tres, hemos tenido la oportunidad de conocer otra, y lo digo además con todo el énfasis que puedo, otra residencia en unas condiciones realmente lamentables, deplorables, en Sevilla, que por fin la Junta ha decidido cerrarla. Con cautela, como medida cautelar, la ha cerrado. Después de que aquello era, yo he visto las imágenes televisivas, y aquello era una pocilga, una auténtica pocilga, con ulceraciones propias del decúbito de los enfermos, sí. y en fin, las propias, no, pero aquello sin curar, o sea, una barbaridad. Y es que, y a eso vamos, en este caso, no es el caso, ¿vale? No es el caso porque yo no lo conozco. Pero es que la necesidad de facturar de algunas empresas, la verdad es que es terrible, y entonces de eso quieren sacar oro, y eso no es oro, ahí hay personas, hay seres humanos, y entonces, por favor, es que además no es un regalo el que te hacen, que eso tiene un valor bastante apreciable, muy apreciable. De ahí que las plazas concertadas sean como que se la dan, es un milagro, vamos. Sí, sí.
El modelo hay que repensarlo. Lamentablemente lo vamos a repensar por esta tragedia que en Andújar, yo digo, como le comenté a Paqui el otro día en la entrevista, para mí la mayor tragedia humanitaria que ha tenido Andújar de los últimos 25 años ha sido lo que ha pasado en esta residencia. Así de claro, no ha habido ningún trance que haya vivido esta sociedad de Andújar los últimos 25 o 30 años de similares características, donde fallezcan 14 personas, 12 o 15, las que queramos componer, en apenas dos semanas, ¿no? Es decir, en un lugar donde en teoría no tenía que haber fallecido. Es decir, no ha ocurrido nunca nada parecido en la ciudad de Andújar, afortunadamente, ni de una fábrica, ni de un corte de trabajo. No ha habido. Afortunadamente, tragedia... Afortunadamente, ha habido tragedias muy concretas, pero muy, 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 muy personalizadas. No ha sido nada como esto. Y yo quiero marcarlo como una tragedia, y por eso no debe de concernir. Más allá de las responsabilidades penales que podamos buscar en los responsables de la residencia o los responsables de la Junta de Andalucía. Creo que es importante que desde Andújar tiremos de este carro. Si a lo largo de este camino llegamos a algo, perfecto. Pues si no llegamos a nada, bueno, pues lo vamos a intentar por lo menos, ¿no? Yo creo que es el momento. Yo creo también, y a lo mejor evidentemente es una opinión mía porque no tengo a nadie que dependa de una residencia, de ninguna, pero me da a mí la impresión de que hay familias que ya está la abuela o el abuelo en la residencia y ya no es mi problema, ya que yo ya no voy por allí o voy muy justito, no quiero saber nada. No se implica la gente en la gestión diaria de un centro tan importante. Eso también es cierto. Y esa dejadez acaba perjudicando al que reside, al residente, entre otras muchas cosas, porque al ver el gestor, supongo, que no hay ningún seguimiento de la familia, aquello se relaja y, oye, mira, pues si se puede quitar de aquí, pues se quita, y si no, pues... Cuando debía ser al contrario, tú, imagínate, claro, cuando, claro. Cuando el niño no va al colegio, es la administración la que vela para que ese niño vaya al colegio. Pero si de hecho... Aquí debe ser lo mismo, un abuelo en abandono porque la familia no mira por él, pues la administración debería de velar e incluso exigir a los familiares, decir, ¿y usted? ¿Qué pasa con su familia? Es decir, a lo mejor tenemos que también que avanzar ahí en corresponsabilidad de los familiares. Claro, yo creo que sí. Decir, y la propia administración no tiene más remedio que activar permanentemente, tiene que tener activado todo su equipo de seguimiento de la, precisamente porque eso es una realidad, que la conocen ellos mejor que nosotros. Y entonces, y como consecuencia, pues debería de atenderse. Debería estar muy encima sí. Aquellos de la visita, no me esperes que voy ahora cuando precisamente no me esperas, para ver los menús, para ver los servicios, para ver todo ese tipo de cosas. Y además, yo, si en los colegios existe un sistema que luego también se vicia mucho, pero que sí existe, que es el consejo escolar, que si están concertadas esas residencias, la sociedad, igual que la administración, tiene que tener una responsabilidad mucho más cercana, como estamos diciendo, que lo tiene, ¿no? Esa inspección. Pues ya está, sí. Pero sí, la sociedad tiene que tener un consejo social formado por familiares o personas o entidades. Interesados para saber la situación. Esos menús, porque una cosa es la que se cumpla, como hemos dicho, a rajatabla, lo decía Alberto muy bien, las normas estrictas de la Junta o de la Administración o de lo que sea, existe, sí, se hicieron y hay que cumplir la normativa, pero otra cosa es el día a día. Entonces, bueno, pues un poco ese consejo social o como quisiéramos llamar, que si están concertadas y la sociedad tiene que tener también ahí vela en ese entierro, pues que se viera eso, ¿no? También. Me parece muy interesante que es que lo ha apuntado. Porque es que... De las cosas que vamos a incorporar en la plataforma. La plataforma está viva y estamos continuamente... Hoy hemos terminado un documento de objetivo que se lo voy a pasar a los compañeros de la plataforma y esto me parece súper interesante. Es decir, claro. ¿De qué manera interviene la sociedad... Están hermética, están ahí y no sabemos cómo están esos ancianos, si están dos en una habitación y uno tiene no sé qué, si es esto. Pues un poco el día a día, el que se dé cuenta de cada X tiempo, cada mes, cada dos meses, cada 15, no lo sé, que se dé cuenta a una especie de consejo social o consejo. Lo que es un AMPA, por ejemplo. Lo que son las AMPA y los consejos. El consejo escolar está muy regularizado en los colegios. Lo forma, pues tal, ¿no? Sí, en pues teoría, tenía que parte ser del personal, parte de la dirección, parte del personal, que cuente cómo aquí está, tiene que haber una y parte como tú dices. De los afectados y parte de la calle, de la sociedad y de la administración local, que también tiene algo que decir y que esté por allí. Una y que diga de junta rectora, sí, que sea rectora, porque es una cuestión privada... Pero en cualquier caso está para decidir y también para recibir información. Un consejo que sea asesor y al mismo tiempo...
no asesor, sino que sepa, tampoco gestor, sino... Fiscalizador, de Castilla la Mar. Exactamente. E informador y transparente. Claro, porque ahí hay personas, como hemos dicho, que llegan a la residencia, pues los hijos, tal, y en fin, por circunstancias tienen que... Y hoy en día la sociedad no ha, en valores de este tipo, no es que sean ni mejor ni peor, hemos evolucionado, hemos cambiado. Sí, afortunadamente. Y tampoco las residencias son lo que había antes, los asilos que decíamos antes. Sí, antes, aquellos Llevar viejo al asilo, ¿no? Pero entonces se paga mucho y entonces se tiene también, los que son privados y los que son concertados, la Junta también paga, porque una plaza tiene cuesta. Pero una vez que están... En la residencia, que están... En la dinámica, vamos. En la dinámica de la... De trabajo y de tal, sí. Claro, pues quiero decir que... Bueno, a ver, sí. Por aquello de resumir, a ver si yo acierto. Sí. Aquí de lo que se trata es que haya una especie de consejo, que tú lo has dicho, lo has definido muy bien, que sea capaz de sentarse con la dirección y que... semanalmente, quincenalmente, trimestralmente, como decidan una parte, pues le dé precisamente eso, y perdón porque, por la pregunta, sí. Que le dé parte. Claro, porque Y que se activen una serie de cauces legales para entendimiento, para coger el teléfono, que tenga un problema, y que ese consejo no sea solo fiscalizador, sino que también trabaje por aquí. Claro, porque hay ancianos que muchas veces llegan en total abandono, que viven solos, que viven y siguen abandonados y siguen y fallecen allí prácticamente. Claro, solos, exactamente, están ahí arrinconados, ¿no? Y otros pues tienen la suerte de tener sus familiares, tener sus amigos, tener su vida social, salen, entran, pero eso es complicado. Entonces lo que estamos hablando es que hay que cambiar el modelo. Pero en todos los sentidos, yo y abundando en este tema que me parece súper interesante. A la hora de dar los primeros pasos, lo que pasa es que estamos andando, llevamos, como que dicen, nos hemos activado después de Navidad, ¿no? Por dejar también un poco de tiempo a que el duelo se asiente, ¿no? Sí, que es el mejor, duelo. Sí, es mejor, sí. Y a mejor las porque cosas. Porque con rabia, es peor, claro, lo peor que te puede pasar. La cosa en caliente. Y eso es cierto que hemos detectado dentro de las familias que hemos podido contactar, ¿no? Y que vamos poco a poco, esto es en red, poquito a poquito, ¿no? Familiares que declinan la invitación, ¿no? Dicen, mira, no, pero algunos es porque verdaderamente están en un proceso de duelo. Y no quieren ese duelo, digamos, perturbarlo, distorsionarlo con una situación de cierta beligerancia o cierta proactividad. Sí, sí, sí. Y otros que directamente es que se acabó, se ha muerto el abuelo, pues ya está. Mira, no me molesta, se acabó. Y no quiero saber nada. Que yo no voy a discutir ahora con mi marido, con mi mujer, ni con mi hermano. Como si fuese una cosa, que como un capítulo que estaba ahí, que había que cerrarlo, ¿no? Entonces, sí, qué difícil es esto, ¿no? Que lo que molestan los abuelos, lo que molestan los abuelos en algunos entornos familiares, ¿no? Y lo que molesta a los abuelos en algunos entornos residenciales, ¿no? Bueno, de ahí... Entonces, de ahí eso es muy doloroso, de ¿no? ahí la proliferación de residencias, claro, evidentemente. Claro, claro. Es que el mundo tiene una dinámica insoportable, muy mal, no es fácil sobrellevarla o llevarla, y lo que está claro es que una persona mayor que pues estorba en el momento en que tiene necesidad de dependencia. Estorba porque la familia a las 8 de la mañana desaparece de casa, vuelven a las 8 de la tarde, y esa persona está ahí sola, ¿quién la atiende? Surge la figura del cuidador o cuidadora domiciliario, pero hace la gente cuenta y entonces no tiene el médico, en fin, tiene una serie de servicios. Es un tema complejo, porque no se trata tampoco de aquí lanzar... Son situaciones familiares muy complejas. Son situaciones complejas, después de familiares son las que son. Pero sí hay un porcentaje, no grande, pequeño, pues de cierto desamparo de ese abuelo en esa residencia, que cuando muere, pues tampoco hay una actitud... Pero esto al final es todo muy... digamos, es muy poliédrico, ¿no? Y es muy complejo. Complejo, y nosotros, complejo. Como plataforma, no podemos ni empujar lo más mínimo a que un familiar se una a la misma, claro, ¿no? Claro, claro. Evidentemente. Algunos me han llegado a decirme, Alberto, yo voy a hacer mi cruzada a mi manera. Digo, perfecto, pues mientras la haga, perfecto, no hay ninguna pega. El caso es que vayamos, si lo más importante de todo esto, querido Juan y Alfredo, es vamos a espabilar de una vez. Vamos a decir... Esto de la COVID nos ha supuesto un choque en todos los sentidos, un cambio de parámetros, ¿no? Pero lo de la residencia no tiene nombre que no se hable en los medios de comunicación. No tiene sentido ninguno que no aparezca nadie hablando en nombre de los fallecidos. No tiene sentido que no haya comité de investigación, que la administración no haya pedido perdón. Es decir, son demasiadas cosas, sí, que uno dice, ¿qué puñeta está pasando aquí para que nadie... Nadie diga, oye, el capítulo de la residencia hay que seguir dándole vida, ¿no? Para que no se nos olvide. Ya estamos en tercera oleada y como están los abuelitos, gracias a Dios, la mayoría vacunados en la residencia, pues
Pues ya se nos ha olvidado lo que es un prodigio. Bueno, pero yo creo que todo eso que tú estás diciendo, que es cierto, evidentemente eso es real, es contratable, lo que está claro es que eso tiene mucho que ver, tenemos que ver mucho nosotros, bueno, que no le rascamos, no le pedimos información, no le pedimos competencias y actuaciones a la administración. La administración se duerme, pero además encantada, lo hace de una manera absolutamente como muy contento, ¿no? Pues mira, no me molesta, no me exige nada, tío, la gloria. Claro. Llamada al, como la administración le ha funcionado el mecanismo de que nos ha hecho culpable a nosotros. Sí, por eso es muy propio de, claro, la administración en general. O sea, sí. Entonces no quiere abrir el melón de la residencia, porque el melón de la residencia, las pepitas le saltan a ellos en la cara, tanto claro. el gobierno nacional como lo autonómico, pero quiero dejar claro que los gobiernos autonómicos son los que tienen las competencias. Cierto, sí. Que esto no es un tema ideológico, ni político, ni... No tiene nada que ver. Es que las competencias están en un sitio y otras están en otro sitio, ¿no? Entonces, la Junta de Andalucía tiene las competencias de la residencia y de la intervención sanitaria de la residencia, y apunto. Nosotros como plataforma de DOTI hemos detectado graves errores a la hora de la medicalización, que no es tal. Es una medicación tacaña, rácana, sin voluntad de verdaderamente de intervenir sanitariamente en la residencia, y ahí las pruebas nos remitimos. Es que está clarísimo, ahí las pruebas nos remitimos. Se han triplicado el número de fallecidos en la provincia de Jaén en la residencia del 1 de octubre al 15 de diciembre. Eso es una cifra terriblemente dolorosa y es dramática para la provincia de Jaén. ¿Culpa del COVID? Sí. Claro. ¿Y culpa de qué más? De la gestión de la residencia y de la gestión de la Junta de Andalucía. Pero volvemos a la historia. Sí. Pero lo hemos dicho, pero quisiera insistir, hay residencia y residencia. Claro, yo también tengo. Hay residencia y residencia. Yo, personalmente, por una circunstancia familiar, una hermana de mi mujer es directora de una residencia de ancianos, que está en Andújar, y ahora está en Ronda. Juan la conoce. No tiene información de primera mano, eso está claro. Ya lo hablamos que hay una residencia que... Semanalmente hablamos con ella, porque además no hemos podido verla. E incluso cuando hemos podido ir, fue ella la que nos dijo que no fuéramos, porque está muy puesta en el tema. Y sé, claro, no quiero cargar las tintas ahora a favor, porque no quiero de otra, vamos a decir, otra marca, otra entidad, y en este caso religiosa. Pero quiero decir que sé lo que ha, o sea, que ha perdido 14 kilos. Que lo mandó, lo tiene la foto y dice, esta no es mi cuñada en este caso. Que están hiper sensibles con todo, llamando al ayuntamiento y pidiendo ayudas para que todo esté de tal manera protocolizado, hecho protocolo, de tal manera que es que no haya, intentar que no haya escapes, que pueda haberlos, como hemos dicho, porque sí, bueno, a todos nos ha pasado. Con tanto control, pero con tanto control se ha notado, porque se nota. Pues claro. Se nota. Entonces, si rompo una lanza en favor de la gente, como ha dicho ella, dice, bueno, perdiendo dinero a todo. Es que me lo ha quitado. Perdiendo dinero porque pueden, ¿no? Porque hay gente de ellas que trabaja y su sueldo lo ponen para... Porque, como digo yo, el otro día, bueno, antes de ayer, una estaba de baja, la si auxiliar o enfermera, de baja, viene una suplente, trabaja el turno de 4 horas y llama diciendo que ha estado con un positivo, que se va, bueno, y que se da de baja. Vuelta a empezar, a los ancianos que han estado con ella, por si acaso, a la zona de una zona de aislamiento que tiene en particular, sí, qué tal, llamando, y ahora tengo que contratar a otras personas, tengo que buscar soluciones, porque es que, y entonces claro, el día a día, o sea, es no dormir, no vivir, si se quiere llevar bien ese tipo, pero también estamos hablando de que la residencia de ancianos con lo tienen un valor, vamos a decir, económico, si ahora son empresariales y todas esas cosas. Pero hay un valor, vamos a decir, una de estas, que debe ser moral y ético. Moral y humano. ¿No? Y por parte de la... tenemos que cuidar eso, y la administración tiene que tener ese sentido, si no, pues, oiga usted... Pero hoy la culpa la ha tenido, y le insisto, la administración. La administración después de junio tenía que haber dicho, vamos a aumentar el ratio de la residencia por decreto ley. Y le vamos a dar tiempo a la residencia que busquen donde tengan que buscar. En este caso, la residencia de Orpea es de capital francés. No me diga usted a mí que después de la primera oleada, que Orpea a nivel nacional tuvo un impacto enorme en Madrid. En Madrid fue, se pidió hasta la... Yo estaba más que aprendía. O sea, usted puede... Hombre, datos han tenido más que suficiente, evidentemente, ¿no? Entonces, lógicamente, ese grupo empresarial tenía que haber dicho, no puedo permitirme ni una vez más. Y se lo está permitiendo. Entonces, parece que es una cuestión de decir, hostia, es que no tenéis ganas de resolver el problema. Es que encima
volver a caer en la misma situación. No ¿Habéis planteado por casualidad aquello de que no saben? ¿De que no saben? ¿Que no tienen ganas o que no saben? No, que... no saben no, porque... ¿Qué quieres? A ver, Alfredo, difícil no es. No se quiere. Difícil no es. La clave estamos dando aquí. No se quiere. Por eso digo o que... O sea, no. El problema es que si me tengo que gastar 8 y me puedo gastar 4... Claro. Pues ahí está la cosa. Bueno, sí, pero la administración no puede permitir. Las administraciones no saben la administración. Vuelvo otra vez a las imágenes televisivas de la semana pasada de la residencia de Sevilla. Por lo visto, los familiares que entrevistaron llevaban meses denunciándolo. La máquina, por muy pesada que sea, las cosas de palacio van despacio, la administración es lenta, pero ante una situación como esa, insisto, tan flagrante, tan terrible para las personas residentes allí, todos mayores y muy dependientes, me parece que la administración tiene que levantarse. Estamos hablando de que no es la administración, es un tecnócrata que se tiene que levantar y decir, a ver, Antonio, Luis, tú, a hacer una inspección inmediata de aquello. Esto es lo que me llama la atención. Entonces, ya surge, si es que como tiene compromiso con el director, porque está no sé qué, no sé cuánto, pero es que estamos hablando de vida humana, me caché la mal. Es así de duro y así de sencillo. Ha fallado la gestión y la organización y la logística. Y eso falla cuando hay unos criterios económicos. Es así de sencillo. Eso sí lo entiendo, perfectamente. Es así de sencillo. Puede también fallar porque se sea torpe. Es decir, a mí me queda la duda de que la residencia de Caridad de Consolación, que es una residencia mixta, que no es religiosa, pero tiene vinculaciones religiosas, haya tenido cerca de 35 fallecidos. Eso es una pasada. ¿Qué está ocurriendo? Habido errores de gestión sin ningún tipo de duda. Errores personales. Y evidentemente, si la trayectoria es ahorro o tengo cuidado con. Al final te topas con esto. ¿Qué pasa con la residencia con más vocación religiosa o de ONG? Porque algunas no son religiosas, sí, son de ONG. Sí. Que lo que no tiene de dinero lo echas en tiempo que no se te paga, ¿no? Entonces, están mejor seguros, están mejor defendidas, ¿no? Porque el personal que hay ahí lo hace por vocación, por solidaridad, por compromiso, y las horas que echan de más, pues no se les paga. Que también sucede en la residencia privada, pero es que esas personas que echan horas de más, llega un momento y dicen, págueme usted un poquito más, por favor, claro. O hágame usted fijo, señor empresario, o haga cumplir el convenio laboral, señor empresario. Esa es la otra cara de la moneda. Claro, es que si al final, no, es la misma cara, lo que pasa es que estamos buscándole las patas a la misma mesa. Es decir, y eso es un patón en vez de una pata. Claro. ¿Qué pasa con las residencias que han fallado? Es que casi todas las residencias que han fallado tienen problemas con el personal, porque pagan mal, están mal retribuidos, tienen turnos infames. O sea, claro, ¿qué pasa? Al final, tú buscas una enfermera y te dice, a esa residencia va tu madre, yo no voy a esa residencia porque sé cómo... Claro. Entonces esa cosa conviene que la sociedad andújar las hable, claro. Y ya está. Y yo insisto, los trabajadores de la residencia de Europea de Andújar, porque ha sido la que lamentablemente ha tenido 14 fallecidos, la residencia dice que 12, nosotros defendemos que son 14 o 15, ya 10 es una barbaridad, ya 8 es una barbaridad. O sea que los trabajadores se han partido el pecho, porque lo hemos visto nosotros, pero también sabemos de sus cuitas personales de estos trabajadores y sabemos también de sus quejas. Y de su pena y de su dolor de no haber reconocido su trabajo por la propia el grupo empresarial. Yo no quiero hablar de los responsables de locales, porque al fin y al cabo son mandados los responsables locales, ¿no? Sí. Las personas que están allí al mando de esta. No, el grupo empresarial como tal no está a la altura. Entonces, como dice Juan, la administración tiene que decir, te sanciono. Es su trabajo. Te sanciono y te pongo una multa más grande que lo que te cuesta subir el sueldo a esta familia. Exactamente. Es que así de claro. No, y es que además sirve de ejemplo, porque es un tema ejemplar. Eso pasa como una multa de tráfico, o si para un chaval que va por allá loco con la bicicleta por la calle Ollería, por ejemplo, y coge y multa a quien tengas que multar, pues eso sirve para decir, narices, que esto, y que es como tú dices, es más gordo la sanción que lo que me pueda yo. Esto ya hay que vamos a sentarnos y vamos a ver qué hacemos, que esto no puede ser. Los sellos de calidad, otra cuestión que está fallando. Pocas residencias tienen sellos de calidad, muy pocas. ¿Por qué? Porque un sello de calidad, eso sí supone, naturalmente. Claro, ir a ver buscar residencias y encontrar sello de calidad. Es dificilísimo encontrar residencias con sello de calidad, porque no se meten en subvencionar, porque saben que incumplen, porque están al límite de su capacidad de gestión diaria, cotidiana. Ya está, y van al límite, van estresadísimos, van tensionados, hay una pequeña crisis. En este caso, una crisis gigantesca, pero una pequeña crisis, ¡pum! Y descarrila el tren. De todas maneras, yo siempre he entendido que al trabajo, a la vocación y a la entrega que hace la gente, y la empresa incluida, como evidentemente ahí no tenga nada de altruismo ni de empatía ninguna, es un negocio, no he dicho que es un negocio empresarial,
De lo que se trata entonces es que dimensione correctamente cuál es la inversión que tiene que hacer el particular para incluir allí, para que dejar allí una persona como residente. ¿Que tiene que ser 200 euros más al mes? Pues que sean. Yo lo acepto o no lo acepto. Pero mi servicio no pierde ningún tipo de calidad, que es mi obligación. Mi obligación es cumplir con todos los parámetros que me marcan. Bien, si eso supone que tengo que subirle justificadamente la cuota a las personas allí residentes, pues evidentemente lo que tengo que hacer es cumplírsela. Si no, usted a mí no me pida responsabilidades. Es que a lo mejor hay que llevar el debate ahí. Claro. Una parte del debate es que una parte del sector se queja de que las plazas concertadas son baratas. Bueno, pues a lo mejor hay que hablar de eso. Yo fíjate que yo no he sacado eso. Hemos hablado del ratio, ¿no? Y hemos hablado de otras cuestiones que son cuestiones que afectan directamente a nuestros mayores. Pero si el sector tiene quejas con que el precio de la plaza concertada es barato, que lo luche, a lo mejor tú, como tú bien dices, pues si que pagar 150 euros más por cada plaza, si eso va en beneficio de mi madre, o de nuestros padres, o de nuestros mayores, o de nosotros mismos dentro de 10 o 12 años, que igual no tenemos que ver en esa residencia. Es una decisión personal, tú la decides, o familiar, y no, ya pero está. Personal, pero también de la administración, es decir, porque la claro, plaza claro, de acuerdo. Igual hay que subirla, claro. Oye, pues mira, si hay un pacto y hay que subir la plaza. Pero es que hay que hablar de esto, es que... Pero hay que hablar, pero ya vamos a hacer un plan egoísta, si os parece, compañero. Es que ya mismo nosotros podemos estar en eso. Totalmente, bueno, algunos antes que tú. Algunos antes que tú. Sin que señale a nadie, ¿eh? Cuidado con señalar. Lo que está claro es que yo, así lo veo yo, en algunos casos muy concretos, las residencias de mayores han sido una especie de nido demasiado oscuro, mucho esoterismo, parece hermético, que has dicho antes. Exactamente, sí, hermético, ¿no? Utilizando lo que decía Alfredo, ¿no? Muy hermético. Sí. Y una carga de esoterismo también. ¿A qué te refieres con esto? Porque a veces hasta en las luces se nota. Ajá. La tristeza que se le añade al entorno de la persona residente, la situación en la que cuando yo he tenido la oportunidad de ir varias veces, por razones también familiares, y aquello deprime muchísimo, muchísimo. Y eso a veces por aflojar una bombilla o por no, eso también influye en la habitabilidad de tu hábitat, donde tú duermes, descansas y tienes tu televisión. Todo eso, evidentemente, influye en personas que han llegado al cenit de su vida, que están todavía, en fin, están lúcidos, pero que físicamente pues no se encuentran en condiciones, y cuando se pasean por aquellos pasillos tan tristes, que no lo entienden. Ese es uno de los fallos que yo he visto de la residencia. Yo he tenido la suerte, la fortuna, pero al fin y al cabo, yo tengo que estar agradecido al sistema de residencia, porque me ha permitido que mis padres... En mi caso, yo soy hijo único y yo realmente no podía atender a mis padres por las circunstancias de deterioro cognitivo y mecánico de uno y de otro, ¿no? Pero he estado muy pendiente de ellos. Eso lo sabemos nosotros. Y he seguido de cerca el devenir. Y es cierto que, en términos generales, yo tengo que estar agradecido a la residencia, porque no he tenido otra ocasión. A mí me ha salvado ese trance, ¿no? Claro, pero después yo he investigado que ese agradecimiento estaba bien pagado. Cuidado. Por supuesto. Cuidado, estaba bien pagado primero por el dinero y después cuando era plaza concertada. Es decir, que lo han pagado mi impuesto a base de vivir o de todos, ¿no? Y es cierto que mis padres y los padres que yo he tenido contacto han estado bien mientras no había problemas. Si el problema de la residencia es que mientras no haya problemas y mientras no haya, como tú me estás diciendo, Juan, no haya muchos jaleos, es decir, no haya actividades lúdicas, no haya actividades de ocio, mientras sea una cosa muy simplita, va bien, porque no te gastas, va lo justico, muy tensionado. Es nada que haya un pequeño de problema, o le metas más actividad, o sea, como tú dices, para hacer la vida más divertida. Por otra parte, necesaria. Más divertida, ya se rompe aquello, ya se descalabra. Entonces, pero vuelvo no a lo mismo. No puedes exigir más que una cotidianidad normalizada, no le puedes exigir más, no le puedes pedir. Tediosa por sí misma. O sea, no son felices los abuelos porque no pueden ser felices por la residencia, no dan pie a llenar de contenido el día a día de esos ancianos. No, no tienen capacidad la residencia. Culpa de la residencia y culpa de la sociedad. De la sociedad que se le da la espalda. Pues eso es lo que tú decías antes, la creación de ese consejo, de esa AMPA, que sea capaz de controlar esas cosas. De que esa sociedad también vea que esas son personas, al margen de que sea tu padre o tu madre, sino esas personas son las que han levantado la sociedad anterior, vamos a decir, generaciones anteriores a nosotros. Y las que te han puesto aquí en la vida, te han dado vida, te han estudiado. Todavía puedes decir cosas, hacer cosas. Pero vuelvo a lo mismo, hay residencia y residencia. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que cuando perdemos el norte y ya, claro, todo lo mercantilizamos,
ya tenemos el gran problema, ¿no? Pero yo conozco, vuelvo a repetir, por primero, no la que estábamos hablando de esta familia mía, evidentemente, sino otras también, por otros familiares que han querido buscar para la residencia de sus padres y he estado con ellos y tal, y luego los visitaba. Quiero decir que hay residencias donde el ámbito humano, social, dentro de la residencia, dentro de lo que es una residencia de personas que están al final de su vida y que el compañero de habitación se te va a morir un día y eso te afecta y te van a poner otro, claro. Etcétera. Pero hay residencias donde hay otra alegría, donde yo he ido a residencias donde huele de una manera, y no voy a entrar, y donde huele a colonia, donde huele a limpio, donde huele, donde hay luz, donde no huele, donde hay luz, donde hay jardines, donde hay alegría, donde hay talleres, donde hay actividades para ellos. Pues eso me refería yo, eso es lo que yo voy. Yo no voy a estar bailando sevillanas todos los días. Hay ahora un constructor de Andújar, se envalentonó y le dijo a la residencia que está aquí en esta misma calle de la radio, sí, que por qué no le compraba él, y que le iba a hacer una residencia fantástica en las afueras de Andújar, fantástica, no sé qué, no sé cuánto, en un sitio. Y con buen criterio, la persona responsable o la organización, en este caso la orden religiosa, dijo no. Y dijo no porque, pero es que hablaba, y cuando yo a mí me lo explicaron, dice, es que los ancianos, hay una procesión y salen a la puerta. Hay romerías, hay carnaval y se disfrazan y se ponen en la puerta. Y el que no se mete también dentro, porque hay trabajadores que además son o otros activistas sociales que vienen a motivar a los abuelos o familiares y se lo sacan a carnaval o a la sevillana o a la ofrenda de flores. Esta ventaja que tenemos en el centro de la ciudad, hombre, que te quita otro tipo de actividad, bueno, aire libre y tal, pero esa vida de que están ahí, el que puede, se será a tomar su cafelillo al bar de ahora no paremos, al bar de al lado. Eso le hace mucho porque están insertos en la sociedad, parece que es su casa, que está aquí. Ahora nos llevan a otro sitio donde están aislados, cuando no hay más remedio, evidentemente no hay otro, sí, no hay otro remedio, claro. Pero quiero decir que recuerdo ese constructor conocidísimo, que había sido hace poco, y el hombre, pues, oye, que yo compro, yo voy a hacer una residencia. No, el hombre a lo mejor con buena fe, lo que quería construir el centro y darle. Pero no, si es que los ancianos están muy bien aquí. Son felices, están integrados en su pueblo. Si es que salen a la calle y les sigue sonando la calle, no como otro que está en un sitio, un paisaje. Y viene un amigo suyo que todavía tiene actividad, vive con los hijos, y va a ver a mi amigo Juan, claro, o a mi amigo Pedro, o a mi amigo Luis, sí, claro, porque estoy aquí al lado. Si de eso, pues mi hijo no me va a llevar con el coche lejos, en ese sentido. Tenían en este caso, pues, en la fortuna, ¿no? Todas no se pueden hacer así, además hay otras nuevas por la necesidad de que ha crecido por la edad, que avanzamos en la edad, el número de personas que van a ser residentes. Pero quiero decir que esa entente, eso es lo que hay que procurar, no en este caso, porque este es un caso puntual, pero sí que la vida del anciano no sea una vida triste, claro, dentro, sí, que al final de su vida, claro, Alfredo, con lo activo que tú eres, con lo dinámico, con tu intelectualidad tenaz y luminosa, imagínate que dabas una residencia y no tienes esa posibilidad de claro, porque tú vas a seguir siendo lector empedernido y escritor. No de la biblioteca, si tengo movilidad, claro, todavía. Eso, claro. Y va a venir un amigo, va a venir, claro, tú a saludarme un día. Sí, por ejemplo. Claro, claro. Y echar un rato, nos vamos a tomar una cerveza. Y tendrá que haber una biblioteca en esa residencia. Claro. Y tendrá un espacio para el diálogo, y tendrá que haber conferencias, y tendrá que haber... Y tener que llenar la hora, estaba, llenarla de situaciones... Siguen haciéndolo, Alberto. Yo estaba de director en el colegio, y procurábamos que de vez en cuando algún curso fuera a la residencia de ancianos. Claro, que bien. Los niños conozcan a la residencia de ancianos. Que los ancianos le contaran su historia, sus batallitas. Me pone el vídeo de punta. Y los niños, una vez, pues bueno, son rebeldes, otra vez se quedaban embobados. Sí, sí. Y venían, y eso es vida. El otro día escuchaba un programa de una emisora de estas nacionales que hablaba de Finlandia y de la... Y tú, ¿dónde voy, no? De la sauna. Ah, sí, la sauna. De la sauna. Un lugar de reunión magnífico. Lleva cientos y mil años más, y donde se reúnen hasta con los políticos. Y hablaba de que es donde los niños y los mayores y los ancianos se están desnudos, uh-huh, en algunos casos, claro, según las circunstancias, en la sauna,
y el reconocimiento de su propio cuerpo, de su propia vejez y de su propia infancia. Eso ya amigo mío. Entonces, eso es lo que... Entonces, esos niños, esa residencia, que no sean una caja cerrada de abandono, sino que esos ancianos además se creen que son importantes, porque le han contado que yo era carpintero y que yo hacía muebles de madera, que ahora no son. De hecho, son importantísimos. Es que son importantísimos. Aquí el problema está que nosotros unimos todos, excepciones aparte, ¿no? Que en todo caso confirmarían la regla, ¿no? Pero nosotros somos tan torpes que incluso, por ejemplo, yo no quiero personalizar a cualquiera de nosotros. Mandamos al abuelo, a la abuela, la mandamos a la residencia y parece que es que se va como a morirse la residencia. Sí, sí. Aquí ya va a vivir sus últimos días, vale, de acuerdo, muy bien, pero ¿por qué tiene que vivirlo triste? Claro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué razón dice? Me voy allí me confino ya y definitivamente allí ya me muero. ¿Pero y por qué? Claro. Pero si es que no tiene por qué. Es que es curioso, Juan, lo que tú estás diciendo. Es decir, todos tenemos asociado la idea de residencia con un lugar triste, ya, negro, ya está. Y ahí los últimos allí años... Allí lo hemos llevado, pues y vaya como son los familiares que han dejado residencia. No, haber un enfoque como tú estás diciendo. Pero es que lo hay, es que lo hay. Y es que hay modelos de ese tipo. Es que lo hay. Insisto, por eso yo y hay, y hacen sus bailes. Claro. Por eso yo creo que esta plataforma, más allá de pedir responsabilidad, que la vamos a pedir, también vamos a mirar hacia el futuro. Es decir, insisto, la plataforma de afectados COVID de la residencia de Jaén ha nacido para preguntarnos qué ha ocurrido en la residencia de Andújar. Sí, que eso es fundamental. También, claro, evidentemente, mirando al futuro. Y vamos a decir esto, que hay otro modelo de residencia que se puede hacer, que sea luminoso, alegre, que haga los últimos años de estancia sea feliz, que te diga al abuelo que yo no voy a mi casa, que estoy aquí en la gloria. Eso es lo que tenemos que tratar de arrancar desde el pensamiento y de la emoción de esos ancianos. Y que creo, igual no es tan complicado, igual no es solamente el tema económico. Igual un tema de acuerdos, acuerdos públicos-privados, de que la ONG intervenga. Es cuestión de voluntades, y de querer, y de afanes de querer hacer las cosas. Porque todo en la vida lo importante es querer. Luego ya vendrá la cuestión económica, vendrá un montón de historias. Pero lo importante es acercar eso al mundo social de Andújar. Es lo que estaba tú estabas diciendo, que hay ONG, se crean un montón de ONG. Pues esas ONG que están creadas, que existen y que están, y algunas sí se dedican a eso también, ojo, que de verdad se vuelquen en eso y que lo volquemos desde otro sistema, como hemos dicho, desde el sistema educativo, porque nos falta educación, ejemplo, en valores y al mismo tiempo... O sea, claro, muy bien. Si hay premios de colegio, ¿por qué no puede haber premios de residencia? Es decir, ¿hay premios a la excelencia educativa? Pues tiene que haber premios a la excelencia de la asistencia... a la asistencia clínica o sanitaria en la residencia. Es decir, pues claro, puede haber un pool de medidas que haga que el modelo y el sistema se autoestimule, pugne, pelee, sea competitivo, pero no competitivo en el punto económico, sino competitivo porque dices, es que yo quiero que se me reconozca a nivel andaluz como una de las mejores residencias de Andalucía. Y eso no lo estamos viendo. Insisto, que lo que yo he visto en los últimos años de mi trayectoria invitada ha sido un tratamiento cotidiano normalizado, al cual estoy agradecido, bien pagado, pero agradecido, pero que no ha permitido ir más allá, que ha dejado en tristeza y mediocridad muchas cosas que debía de talleres, de emociones, de sensaciones que no han tenido los abuelos en los últimos años. Y que encima, además, en una situación de crisis como esta, la residencia no ha sido capaz de soportar ese choque. Eso tenemos que corregirlo. Tiene que haber luz en la residencia, como sí, igual, pero... abierta, transparente, dinámica, flexible, abierta a la sociedad y que dé ganas hasta de ir, ¿sabes? Que dé ganas hasta de jubilarse. Me alegro por lo de la asociación. Que, por eso, ahí suena yo. Me alegro por la asociación y porque además yo mi pensamiento cotidiano y sobre todo ahora que estamos en estos días así es, y después de todo esto, ¿dónde nos vamos a quedar? Entonces, a nivel, esto va a pasar, ahora hablamos de que todo hay que cambiarlo, lo como siempre somos los humanos, los españoles, los andaluces, siempre hemos sido así. Pues esto nos va a enseñar, esto hay que cambiar, esto no podemos ser los de antes, Y al final volvemos al mismo sitio. Pero peor. Pero yo hablaba esta mañana en el periódico, decía, el sí, final del artículo era... Que si luego al final que tendremos que creer, pues decía Javier María sobre las novelas, ¿no? Que cuando no está escrito, cuando todavía no está pensado ni está escrito, o sea, todo lo tenemos por delante, ¿no?
todo es posible. O sea, hablando del novelista, decir, bueno, es que, ¿cómo escribo yo novela si luego al final, yo creo que no puedo escribirla, pero al final sale, y sale porque quiero la incertidumbre manejarla, no los miedos, y quiero manejarlo. Entonces, decía que si somos capaces de sublevarnos contra esos titiriteros, sistemas, uh-huh, lo que tú quieras, que manejan las cartas siempre marcadas para que sigamos funcionando después igual, de otra manera, pero igual, vamos a seguir. Si somos capaces como sociedad, y eso no se puede solucionar sin colectivo, sin que colectivamente, si seguimos en el individualismo y en el de, bueno, yo ya, déjame, en el gregarismo, en la pusilanimidad total de la sociedad suma de individuos, tú, yo, el otro, ¿no? Marquémonos. Y bueno, ya, sí, pero... Vale. ¿Qué le vamos a hacer? El compromiso. Y yo no puedo hacer nada. Esto que lo harían los políticos. ¿Sí? Por eso creo yo que cuando tú has puesto lo de ese consejo escolar, en este caso trasladado, sí, a la residencia, va a ser fundamental, porque es el que va a marcar la diferencia y va a marcar qué hay que hacer. Porque la ausencia de ideas, la falta de ganas de trabajar, la falta de motivación, algunas veces de los propios empleados, por razones de todo tipo en este caso, ¿no? Está claro que no generan este tipo de actividades, y entonces que se las den hechas, pero que se las den. Esa participación no solo tiene que ser de fiscalización a tiene que ser también de aportar ideas. Claro, de decir, oye, podemos hacer esto, ideas. Vamos a hacer un curso de películas tipo versión original, que los viejos van a recuperar su vieja escena con la Carmen Sevilla, con la, yo qué sé, cómo se llama eso, ¿no? Y entonces, ese tipo de ideas que entren para dinamizar sus vidas, para darle vida a la vida, pues yo creo que son fundamentales. Ha demostrado, por ejemplo, que la memoria musical es de lo que más se uno tiene en el fondo. Y personas que a lo mejor no pueden ni siquiera hablar, incluso yo puedo darte de personas, y algunos, y sonaba una música antigua, de, no sé, de Valentino, ¿no? Valentino sale ahora mismo, y la cantaba. Y luego no era capaz de hablar en su día a día. Pero, o sea, queremos decir que hay cosas, eso ya es el máximo, ¿no? De la persona que cuando tienen Alzheimer o tienen problemas. Que quiero decir que cuando a la persona mayor le damos argumentos para tener ilusión, para tener. Eso es. Revive. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos quejándonos, de que ha fallecido personas, 12, 14 bien. Personas. En Andújar por mala gestión, y eso hay que hablarlo, y encima estamos hablando de qué podemos hacer, ya no por las muertes, sino por darle vida, ¿no? Darle más vida de la que ya tiene. Me parece fantástico, ¿no? Que estemos haciendo este arco de reflexión. Por lo que va a venir, Alberto, pero ¿no? Hasta por egoísmo, por claro, nosotros mismos, algún día tengamos que pisar. Para ir preparando el camino, oye. Hombre, está claro, bien. Sí, sí. Eso es como aquel que decía en el Congreso, valga, bueno, un poco de chiste aquí, ¿no? Aquel en el Congreso, oiga, que vamos a mejorar las cárceles, vamos a darle un montón de dinero. Y dice, pero hombre, que vamos a mejorar las cárceles, pues yo también me sumo. Y dice, bueno, la oposición y todo, dice, pues, que si al final vamos a caer mucho por allí. A la escuela no vamos a volver, a la cárcel 100%. Es un chiste, quiero decir que todos vamos, nuestros cercanos a nosotros mismos, quien sea, quiero decir que, pero no es solo eso, sino que tenemos que esto nos ha enseñado varias cosas, ¿no? La sanidad, la residencia y el tema de los ancianos en general, la educación, son la ciencia, la investigación, son fundamentales en un país. Y hay que y se saca dinero de donde se quiere, porque hay dinero de donde se quiere. Y ese dinero hay que invertir ahí. Y más si hablamos de nuestros padres y de nuestros ancianos. Entonces, eso es lo fundamental. Yo creo que ahí no podemos quedar, ¿no? Bueno, como tú digas, ¿eh? Al final veníamos con una cosa como recurrente, pero le hemos dedicado todo. Pues me alegro mucho porque yo creo que ha sido tiene mucha rentabilidad entre la gente que nos tenga la amabilidad de escucharnos. Yo creo que ha sido muy importante porque de una manera o de otra todos estamos implicados en este tema, todos. Sí. De una manera o de otra, por un amigo, por un familiar o porque me suena, y en cualquier caso, si conseguís que salga adelante y la radio ha puesto su granito de arena para que sea así, nos alegraremos muchísimo. Es más, estamos a vuestra disposición como asociación, ¿de acuerdo? Yo te agradezco, bueno, como amigo que soy de la casa y que, bueno, presentar la plataforma de afectados COVID, Residencia Jaén, lo digo así porque es @gmail, a lo que estoy diciendo, plataforma COVID.
plataforma afectado COVID Residencia Jaén, @gmail.com. Quien tenga ganas de saber, no solamente porque haya fallecido alguien, sino que tenga ganas de saber, de aprender, de tenga dudas, de quien quiere meter un familiar, que quiera sacarlo, que nos pregunte lo que haga falta, porque ya estamos un equipito de si no de expertos, de personas que ya sabemos bastante al respecto, que estamos para ayudar. E insisto, en positivo, vamos a analizar qué ha ocurrido en Orpea, pero vamos a superar eso para ir más hacia allá, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que ha pasado a nivel nacional, a nivel andaluz, y qué podemos aportar como pequeña plataforma ciudadana para ir hacia donde estamos apuntando en esta sabia mesa, ¿no? Sabia por ustedes dos, ¿no? Apuntar hacia ese futuro que creo que es que nos espera a todos, ¿no? Lo importante es aportar ideas y ya está. Así que gracias, como siempre, nos vemos dentro de 15 días. Suerte mientras tanto, y a la audiencia, como siempre, agradecerle su deferencia para con nosotros. Buenas tardes y hasta dentro de 15 días, señoras y señores. Buenas tardes. Gracias, chao.